Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mejor idea, domingo, 20:30 horas, acá en el 7. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de toda la provincia presentan sus ideas de negocios, sus proyectos para poder ser acreedores de 500.000 pesos. Lo exponen a su proyecto frente a un jurado que el día de hoy estará compuesto por Julián Benzadón, Silvana Biagiotti y Guillermo Navarro. Y luego de eso, cada semana nuestro jurado elige un finalista que va en busca de estos 500.000 pesos. Ya son 12 los finalistas que tenemos hasta ahora de este ciclo y vamos a conocer dos más. Celina Riportella, odontóloga, 32 años. Se presenta en Tu Mejor Idea, buscando 650.000 pesos para comenzar con su proyecto de venta de productos orgánicos. Matías Sebastián Martín, 31 años. El nombre de su proyecto, Formi 3D. A través de una máquina de impresión 3D, transforma la imagen de una ecografía en una maqueta con relieve, para que personas no videntes puedan apreciar los rasgos del bebé. Mi nombre es Celina Riportella, tengo 33 años y soy odontóloga. Me llamo Matías Martín, tengo 31 años y me dedico a la impresión en 3D. Vengo a presentar el proyecto que es Bowe, que es un local de venta y spa de productos de belleza orgánicos. Vengo a presentar una ecografía de bebés impresa en 3D, sensible al tacto para ciegos y creada con mano de obra de jóvenes discapacitados. Es un proyecto que se basa en brindarle a la mujer tratamientos con productos orgánicos que no son nocivos para la salud. Tampoco para el medio ambiente, e incluso son más económicos que los que se hacen con cremas y productos comerciales. No había nada en el mercado hasta hoy para que las personas ciegas pudieran conocer sus bebés antes de nacer, ya que ellos lo hacen obviamente por el tacto. Entonces, de esta manera pueden vivir la experiencia como cualquier persona. Bueno, esos 500.000 pesos los usaríamos para principalmente acondicionar el local, para tener productos que van a ser en un principio de otras marcas y bueno, para capacitarnos también. La idea es tratar de que este producto llegue a nivel nacional y a todas las provincias, ya que las máquinas se instalarían en instituciones de todo el país para ofrecer, aparte de que capacitarlos a los chicos en la impresión 3D, ofrecerles una salida laboral sin costos iniciales de inversión, porque nosotros las máquinas se las daríamos en préstamo para que ellos puedan trabajar y producir sus propios productos. Hoy nos acompañan en el jurado Silvana Biagiotti, emprendedora, organizadora profesional de congresos, máster en alta dirección de empresas, CEO de SB Congresos y Eventos y de SB Turismo. Julián Benzadón, magíster en dirección de empresas, director de operaciones de Endibor Cuyo. Desde hace más de 12 años, se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Guillermo Navarro, 26 años, licenciado en Administración. Actualmente es director de Innovación y Desarrollo Sostenible. Celina Riportella es odontóloga, trabaja de manera independiente en su consultorio y en una clínica privada.
Tiene 32 años, casada y acaba de ser mamá. Trabaja de manera independiente en su consultorio y en una clínica privada. Quiere instalar junto con su socia un local para vender productos de belleza orgánicos y un spa de tratamientos faciales y corporales con este tipo de productos. Necesitan para comenzar 650 mil pesos. Soy Celina Riportela, tengo 33 años recién cumplidos. Soy casada y tengo una bebé de un mes. Y bueno, vivo en Maipú, soy odontóloga. Este es un proyecto de un spa orgánico. Bien. Es un local de venta de productos para el cuidado personal. Uh-huh. Y además brinda los servicios de tratamientos. Me parece muy bueno, muy original y muy innovador digamos que incentiva a todos los emprendedores a seguir con esto. Hola. Gracias. Hola, bienvenida, Celina. ¿Qué tal? Mucho gusto. A partir de ahora tenés 60 segundos para presentarnos tu proyecto. Bien. Bueno, mi proyecto es Bowe, una empresa de cosmética orgánica que se basa en la apuesta de un local de venta de productos y de tratamientos, de un spa de tratamientos orgánicos, donde todas las mujeres que elijan un tratamiento de belleza puedan hacerlo con estos productos que no son nocivos para la salud. Entonces, de este modo van a estar cuidando su salud. Son productos que no dañan el medio ambiente y que aparte son de un valor más económico. En un principio la idea del spa es usar productos de marcas nacionales, incluso internacionales, pero de otros proveedores. Pero nuestra idea futuro es tener una fábrica propia donde podamos generar puestos de trabajo y a su vez podamos disminuir los costos del proyecto, los costos para nuestros clientes. Y bueno, y es brindarles al cliente un todo, digamos, donde ellos se sientan contenidos en un spa que sea totalmente natural, digamos. Qué bueno. Felicitaciones, señora. Muchas gracias. Ahora tenemos más o menos 180 segundos para hacerte unas preguntas. Ya que estaba recién hablando, 42 programas vamos ya. Sí, y tenemos aproximadamente ya, ¿cuántos emprendedores? Más de 50, creo que han pasado por acá. Muchos emprendedores. Así que bueno. Felicitaciones. Hay muchos emprendedores en Mendoza. Muchos mendocinos. Mucha gente de iniciar sus proyectos. Celina, me encanta tu idea. Hablabas recién que es tipo un formato de spa. Vos sos odontóloga, ¿cómo nace un poco la idea, si nos puedes contar? ¿Y cómo te ves de acá a unos 5 años? Bien, bueno, la idea en realidad nace con mi cuñada, que es mi socia, que me plantea hacer algo extra aparte de nuestras profesiones, ella es médica. Y bueno, y se me ocurrió esto, que es innovador para Mendoza porque no existe, incluso para Argentina, no hay en Argentina un spa orgánico de este tipo, ni de ningún tipo, porque lo hemos investigado. Y surge la idea porque tengo una hermana que vive en Francia, en Europa, y allá es como el auge de todo lo que es el consumo orgánico y el consumo responsable, digamos, en todos los ámbitos, desde la alimentación hasta productos de limpieza para el hogar. Allá hay supermercados que son 100% orgánicos por todos lados. Entonces así nace esta idea. ¿Y en 5 años cómo te ves? Con mi proyecto del spa, sin dejar de lado mi trabajo de odontóloga, porque me encanta, disfruto un montón lo que hago, por eso sigo haciéndolo. Pero bueno, así, con esto en marcha y expandiendo esta idea, más que nada, que es que todo el mundo tenga un consumo más responsable. Qué bueno que, digo que en general, y cada vez vemos más entre los emprendedores que quieren emprender con un propósito que va más allá solamente de la rentabilidad económica, sino que impacto social y ambiental generan. Y eso hay que sentirlo, hay que vivirlo, ¿no es cierto? Y es muy importante saber de dónde vienen estos productos. Hay en el mundo una transformación de la sostenibilidad, y esto que hablaste, consumo responsable, precio justo, que le llegue realmente el precio a quien trabaja la tierra, pero hay algo muy importante, que es la regeneración de esa tierra para poder lograr esos productos. Y creo que es muy importante que puedan visibilizar de dónde se pueden sacar estos productos acá en la provincia, porque hay mucho para desarrollar y regenerar en nuestra provincia tierra que puede dar como resultado estos productos para tu cosmético. Sí, exactamente, es la idea. En la idea de la fábrica está eso de usar productos que sean autóctonos de Mendoza y que le puedan dar un nivel tan importante como productos como el que tienen, y una calidad tan buena como el que tienen productos de venta comercial que,
son mucho más caros. Es increíble, el desierto te puede dar ese valor agregado, ¿no? No te resto mucho tiempo, te hago una pregunta. ¿Cómo pensás generar tu producto como un diferencial frente a tanta competencia que hay con otros spa, aunque no usen productos orgánicos? Bien, de esta manera que te digo, dándole a la clienta, a nuestros clientes, un acompañamiento. Cuando ellos vengan al spa, además de recibir el tratamiento y notar que los productos son excelentes, van a notar que están acompañados y aparte van a notar esto de que los vamos a educar para encaminarlos en esto que es la elección de vida en cuanto al orgánico. Una última preguntita, sí. ¿Los costos de estos productos son de mayor valor que los costos de un producto de un spa tradicional? No, son de menor valor, justamente, eso es lo importante y es lo que queremos mantener, un valor justo, un precio justo. Fantástico. Celina, muchas gracias. Gracias. Gracias, Celina. Bueno. Vos, Silvana, que debes consumir o debes saber, ¿sí? Me encanta porque de verdad que creo que todos hoy y hasta nuestros hijos todo el tiempo nos están diciendo que utilicemos productos orgánicos y cuidemos el medio ambiente. Por lo tanto, creo que vamos a atender a elegir estos productos, estos emprendedores que tengan productos de menor impacto ambiental. Bueno, me fue re bien, o sea, me sentí muy cómoda y pude explicar bien lo que es mi idea de negocio. Así que bueno, ahora hay que esperar, pero bien. Son proyectos que están generando bienes públicos, están generando bien público. Entonces, en esto que vos decías, Silvana, por ahí si el precio llega a ser un poco más alto, vos estás pagando. Estás dispuesto a pagarlo. Diferencial, obvio. Yo estoy dispuesta a pagar más. Porque estás generando un impacto, sí, además. Estás pagando algo más. Perfecto, me hicieron un par de preguntas, pero siempre entendieron cuál era mi idea, así que re bien. Vimos a Celina Riportela, una mamá reciente, con un bebé de 37 días que se presentó aquí en Tu Mejor Idea para contar su proyecto Bowe. Se trata de un spa orgánico con servicios y productos a la venta totalmente naturales, sin agregados químicos, apostando a una cultura orgánica, a un consumo responsable, a un precio justo. Vamos a ver cómo le va a ella en el próximo bloque con este proyecto. Y además conoceremos al segundo emprendedor del día de hoy, Matías Sebastián Martín. Él presenta Formi 3D, una ecografía para personas no videntes. Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua, una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edensa, toda la energía puesta en vos. Ahora, Tu Mejor Idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronotto. Mejor Idea. Segundo bloque. Es el turno de conocer a Matías Sebastián Martín, 31 años, casado y papá de Laura, que tiene 6 meses. Después de trabajar 10 años en una empresa familiar, decidió independizarse como emprendedor, apostando los ahorros de él y de su mujer en este proyecto. Formi 3D. Necesita para avanzar con su proyecto 450.000 pesos. Mi nombre es Matías Martín, vivo en San Martín. Estoy casado con Soledad Sesto, tengo una hija de 7 meses. La idea surgió brindando una solución a un problema que hasta el momento no existía, y es que personas ciegas no podían conocer sus bebés antes de nacer. Así que realmente, si pudiera cambiar
hoy mi forma de vida y dedicarlo a mi proyecto sería tan, tan lindo como cualquier músico vive de su música, vivir de algo que a uno le apasiona. Estoy agradecido de que vivir en Mendoza y de que haya gente que nos brinde la posibilidad de a los emprendedores y el apoyo de seguir nuestros sueños. Así que feliz de estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Matías. Bien, muy bien. Hola. ¿Bien? ¿Nervioso o no? No, contento y agradecido por la oportunidad. Qué bueno. Tenés 60 segundos para presentarnos tu idea, para contarnos un poquito del proyecto. Y acá tenemos unas placas también. La chiquita es un obsequio para ustedes, ahí creo que hay una para cada uno. Sí. Y la grande es la que se comercializa. No va ese marco, ese es un marco de Polifan de maqueta. Va este. Ah, perfecto. Que es de reciclado de botellas. Uh-huh. Y es lo que hace que se utilicen 5 botellas plásticas por producto de venta. ¿Querés contarnos un poco tu proyecto? Sí, sí. Dale. Esto surgió de encontrar una solución para personas ciegas, ya que las ecografías 3D, 4D y 5D seguían siendo visuales. Entonces, de esta manera, personas ciegas, mediante el tacto, pueden conocer sus bebés antes de nacer. Se imprime en una impresora 3D y se está instalado en instituciones de personas con discapacidad. Entonces, la mano de obra es capacitándolos a ellos en esta maquinaria y generando inclusión social, porque aparte de esto también comercializan otros tipos de productos como regalos empresariales, llaveritos en las impresoras, y no tienen que pedir una donación, que por ahí en el tiempo se hace más difícil. Entonces, vendiendo estos productos y comercializando el nuestro también, ellos crean ingresos y ayudan a las personas ciegas a que conozcan su bebé. Esa ecografía también sirve para cualquier persona que quiere un regalo original y se comercializa para crear los fondos necesarios para esto. Increíble. Perfecto. Muy bueno. A partir de ahora tenemos 180 segundos para hacerte una ronda de preguntas. ¿Y puedo ir con la primera? Dale. Por supuesto, ¿sí? Silvana. Bien. Bueno, yo quisiera conocer cómo es tu plan de negocios y el nivel de escalabilidad del proyecto. ¿Cómo lo pensás monetizar? ¿Cuánto tenés que vender para que esto sea rentable? Bien, nosotros hemos creado, gracias a la Fundación Maima, un Canvas B, no sé si la uh-huh, ubican, sí. Y ellos nos han dado mucha ayuda en esto para que haya un proceso de crecimiento en las instituciones y puedan no quedarse con esto, sino ampliar el tema de la impresión 3D. No queremos hacer tabú de la impresión 3D, sino que queremos abrirlo a todo público, y si es a personas discapacitadas, que es lo que hemos apuntado, mejor. Así que la idea es que a nivel país haya una impresora, que para eso es que necesitaríamos el dinero en cada institución, para que ellos puedan ofrecer nuestros productos a cambio de unos 5 o 10 productos. Nosotros mantenemos esas máquinas y capacitamos en la impresión 3D y le damos el préstamo de las máquinas. Esto es importante porque no tienen un costo de acceso inicial, sino que reciben la máquina y empiezan a generar ingresos. No las vendés, no las máquinas. Vendo, sería un préstamo. Espectacular. A cambio de venta de las ecografías. Entonces ellos, al momento de que la reciben, empiecen a generar ingresos, no tienen que amortizarla. Recordemos que una impresora de esta vale lo mismo que una silla de ruedas. Entonces, claro, es preferible que compren una silla de ruedas y que utilicen nuestras máquinas. Qué bueno. Y el plan de negocios, no me lo terminaste de... ¿Cuántas impresoras tenés que como dar en préstamo? 23 provincias. Nosotros nos gustaría por lo menos llegar a 20 provincias, instalar una impresora en cada lugar. Y ellos recibirían los archivos diseñados por nosotros. Ellos ofrecen la venta de las ecografías, ofrecen la venta de los llaveros a empresas. Y el problema de la impresión 3D, hay que ser muy bueno con el tema del diseño. Entonces, para que ellos no tengan que este problema y tengan que tener computadoras costosas para rediseñarlo y meterse en temas de informática, simplemente nosotros tenemos una página web, ellos a la página web o por medio de online con nosotros nos mandan los diseños, nosotros se los diseñamos y ellos lo reciben en un archivo, uh-huh, en una tarjeta de memoria. Lo ponen en la máquina, aprietan un botón y tienen el producto terminado. Las máquinas están aprobadas por el INTA, son de un proveedor de Buenos Aires, trabajan a bajas temperaturas para evitar accidentes, las pueden manejar niños, así que cubrimos bastante el tema de seguridad
y bueno, son bastante accesibles. Siguen siendo amigables con el medio ambiente y dejamos la libertad a las instituciones de cada provincia que hagan el packaging como ellos quieran. En este caso nosotros lo hicimos con botellas plásticas porque Mendoza tiene un problema grave que son los cauces y las acequias que se llenan de botellas. Pero tal vez otra provincia, como Tucumán o algo así, podrían hacerlo de otro reciclado que esté con el problema en la provincia. Y también les pagamos a ellos por ese packaging, que por lo general se los damos en materiales, en materiales para la impresora. Entonces ya no tienen ningún costo de inicio. La impresora, los materiales, y al momento que imprimen ya generan ingresos. Seguimos con los productos con propósito, ¿no? ¿Es cierto? Qué bueno que pase a ser esto lo común, lo cotidiano. La verdad que, de parte mía, felicitaciones porque entendés que en todo el proceso está generando impacto. No solamente en el producto final, sino de dónde viene, con qué material. Felicitaciones, Matías. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muy explícito. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Bien, bien, muy bien. Muy contento de haber podido en el tiempo expresar y contar todo lo que quería. Así que muy, muy contento con la posibilidad. Me gustó, pero me quedó un poquito no tan claro el plan de negocio. Lo podemos profundizar ahora. Ahora sí, lo profundizamos. Si te sacas la idea. A ustedes. Dale. Hubo un par de dudas que aclarar después de la descripción, pero yo creo que sí, que quedó claro, así que bueno. Conocimos Formi 3D de Matías Sebastián Martín. Él, después de 10 años de trabajar en una empresa familiar, decidió independizarse junto a sus ahorros y a su mujer. Veremos cómo le va con este proyecto. Se trata de un proyecto súper inclusivo que apuesta a esta conciencia inclusiva para personas con discapacidad, para personas no videntes. Se trata de una impresión 3D que se transforma en una maqueta con relieve y de esta manera las personas no videntes pueden apreciar los rasgos de su bebé. Además, genera puestos de trabajo para cualquier tipo de persona con discapacidad y para instituciones que decidan trabajar en colaboración. Así es que sabremos cómo le va a Matías en el próximo bloque y quién es el finalista el día de hoy. Ahora voy a agradecer, quiero agradecer a Cassandra, que me viste, a Leo Hudson, que me peinó el día de hoy, y a Flor Raviolo por el maquillaje. Nos vamos a un corte y conoceremos quién es el finalista, si Matías o Celina. Lo veremos después. Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. Último bloque de Tu Mejor Idea, en minutos nada más, sabremos quién es el ganador del día de hoy. Y vos también vas a poder votar desde tu casa. Ya te vamos a contar cómo. ¿Quién será el finalista del día de hoy? ¿Será Celina o será Matías? Bienvenidos de vuelta, Celina, Matías. Una pregunta, Celina, para vos. ¿Cómo te has pensado el desarrollo de la marca? Te pregunté ahí cuando estabas en la primera parte del programa, ¿cómo te veías acá de acá 5 años? Mi pregunta era si vos lo pensás basado siempre con locales propios, franquicias, cómo ves un poco la expansión. Muy breve. Bien, sí, la idea es después expandir la marca, tener varios locales, varios spas, y que nuestra fábrica propia pueda abastecer todos esos locales.
¿Franquicias o locales propios? Puede ser de las dos, franquicias y locales propios también. A lo mejor franquicias para la región de Cuyo, por ejemplo. Está bien eso. Celina, mi nota para vos es un... Gracias. Celina, felicitaciones. Muchas gracias. Ya que sos emprendedora y tenés que soñar, siempre soñá en grande. Mientras más grande tu sueño, más cercano a concretarlo vas a estar. Te felicito. Me encantó tu proyecto. Mi nota es un... Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Celina, también felicitaciones. Y no dejes de generar en tu proyecto esa visión de integración e impacto. Así que mi nota es... Grande, bueno, Celina, 23 puntos, muy bien. Muy felicitaciones. Bien. Gracias. Matías, no te voy a hacer unas preguntas ahora, vamos a pasar directamente en enero, tenía ahí un par de preguntas para hacerte, pero te quiero dar mi puntuación. Para vos es un... Realmente los dos proyectos me parecieron buenísimos y por lo tanto me resulta muy difícil decidirme por uno de los dos, por lo tanto los puntué de la misma manera. Mi nota es un... Felicitaciones a los dos. Muy buenas, gracias. Gracias. Le tocó definir a... Navarro. Sí, es el mal. Es decir que ahora te voy a hacer una pregunta que es clave. ¿Cuál es la sostenibilidad económica del proyecto de manera concreta y concisa? Bien, en un principio la venta del producto estrella que tenemos, que son las ecografías, por parte de las instituciones. Nosotros la idea es establecer un número de ecografías de venta por provincia que hemos estimado que son de 10 unidades. Creemos que es un producto que tiene mucho público. ¿10 unidades en qué tiempo? 10 unidades, 10 ecografías. Ajá. O sea, cada institución tendría que tener un fee mensual de 10 ecografías de venta para poder mantener lo que es el préstamo de la impresión, de la impresora, y el diseño de todos los que ellos quieran vender. Ajá. Nosotros recibiríamos, como yo conté, los regalos empresariales y no les cobraríamos por el diseño o las horas de diseño para reenviarles el archivo que ellos directamente lo impriman y lo vendan. Cada ecografía vale 550 pesos. Bueno, gracias por la respuesta. Me doy mi nota. Ah. 24 puntos, Matías. Felicitaciones. Bueno, el ganador es Matías. Muchas gracias. Llegamos al final de este programa con un nuevo finalista, Matías Sebastián Martín. En pocos días también sabremos ¿quién se llevará los 500.000 pesos? Acordate, también tu mejor idea en Radio New Will todos los días, lunes a viernes a las 13:30 con la conducción de Ana Clara Pronoto. Nosotros nos volvemos a reencontrar el domingo próximo a las 20:30 y por aquí, por la pantalla de Canal 7. Chao. Tu mejor idea, domingos, 20:30 horas.